Largaron el clásico Juan Amoroso. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera en los tramos iniciales. Por el centro de la pista número 4, Girona Fever. Corre con dos cuerpos de ventaja sueltos, necesaria. Tercera afuera se coloca el 10, Vela Chao. Cuarta ubicación para el 5, Campechuela. En el quinto lugar adentro viene accionando el número 3, Maracucha. A la cabeza lo va haciendo por el centro de la pista el 6, La Romacita. Las competidoras pasaron los primeros 400 en 22 segundos con 69 centésimas y pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, la punta es el 4, Girona Fever. Corre con medio cuerpo de ventaja sueltos, Vela Chao. Tercera dentro del 12, necesaria. Cuarta ubicación se viene desempeñando en busca del puesto vanguardia por el flanco exterior el número 8, Dama de Ferro. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. La putez el 4, Girona Fever. Medio cuerpo de ventaja el 8, Dama de Ferro. A la tercera ubicación el 11, Vela Chao. Las competidoras enfrentan los últimos 120 metros. La putez el 4, Girona Fever. Estira ventajas apreciables pocos metros. Se impone el 4, Girona Fever. Cruzaron el disco. Girona Fever es la ganadora del clásico Juan Amoroso, disputado recién en la pista de Maroñas. Estoy con el capataz Gastón González. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, dos salidas a la pista, dos victorias. Invita a soñar y más con una yegua que es muy explosiva, ¿se nota? Sí, la verdad que sí. Dos salidas, dos victorias. Esta última en muy buen guarismo también. Así que invita a soñar, como vos decís. Bueno, ya ustedes están acostumbrados a que los hijos de Texas Fever les den varias satisfacciones y creo que esta no va a ser la excepción. Sí. La verdad que sí. La verdad que ya nos han dado varias satisfacciones y creo que esta también nos va a dar mucho. ¿Cómo la ves a un futuro a la defensora del Uru Importa? La veo con tema de distancia para mejor todavía. Sí, la ves sí. Que cuando vaya subiendo se puede desempeñar de mejor forma. Sí, yo me parece que la veo así. Bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede entonces. Bueno, el saludo para la gente de Uru Importa, bueno. Para Abelino también que debe estar disfrutando y para toda la gente del Estú. Exacto. Bueno, un saludo para todos ellos y para toda la gente del Estú. Felicitaciones, Gastón. Gracias. Y a disfrutar. Muchas gracias. Gracias.